Hola, bienvenidos. Eh, bienvenidos a Cuentacuentos con la Biblioteca Portland Public. Welcome to Storytime en Español with the Portland Public Library. Yo soy Lisa Hangock. I'm Lisa Hangock. Y um, hoy vamos a cantar, vamos a bailar un poquito y vamos a leer algunos libros. So, today we're gonna sing. We're going to dance a little bit and we are going to read some books in um, Espanol. So, vamos a empezar con nuestra canción de Bienvenidos. Esta canción um, tiene las palabras Hola, Hola. Um, y vamos a cantar Hola, Hola, hello, hello, with our manos. Y con la cabeza, with our head. Y with our boca. Y with your pies. Um, so let's let's begin. Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies. Hola, hola con la cabeza. Hola, hola con la boca. Hola, hola buenos días. Hola. Días. hola hola como estás hola hola como estás hola hola con las manos hola hola un dos tres hola hola un dos tres muy bien amigos esta es nuestra canción de bienvenidos um, in the canción you heard me say como estás como estás is how's it going how are you doing and I'm hoping that all of you guys hoy are muy bien. Espero que sí. Yo estoy muy bien hoy. Bueno, ahora vamos a cantar. De hecho, vamos a leer un libro. Este libro se llama De la Cabeza a los Pies y está escrito por Eric Carle. Eric Carle is the author. Y... It's published by Harper Collins. So aquí viene Mira de la cabeza. We just sang about la cabeza in our welcome song. Cabeza, it's your head, and we also sang about our pies. Look at his pies right there. De la cabeza a los pies, from your head to your toes. Okay, I'm gonna try to act these out. We'll see how it works with the video, um, but you guys can act out the movements at home. Okay, soy un pingüino. Y giro la cabeza. Giro. ¿Puedes hacerlo tú también? ¿Puedes? Espero que sí. Pues, claro que sí. Así. Uh, soy un búfalo. Y alzo los hombros. Alzo los hombros. Así. ¿Puedes hacerlo tú también? Muy bien. Soy un mono. Soy un mono. Y saludo con los brazos. A ver, así. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Bueno, ahora, soy una foca. Y aplaudo con las manos. Así, aplaudo con las manos. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Claro que sí. Oh, soy un gorila y me golpeo el pecho. ¿Puedes hacerlo tú también? Claro que sí. Bien. Uh, soy un gato y arqueo la espalda. Puedes hacerlo tú también. A ver, a ver si lo puedo hacer. Arqueo la espalda. Así. <laughs> ¡Claro que sí! You can do it the way that this amigo is doing it. ¿Sí? All the way down. Muy bien. Soy un cocodrilo. Y meneo las caderas. ¿Puedes hacerlo tú también? A ver, así. Bu, 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 bu. Muy bien, amigos. Claro que sí. Soy un camello y doblo las rodillas. Puedes hacerlo tú también. Miren, these are your rodillas. So, doblo las rodillas. Tendremá así. Como ella. Como ella. Uh, soy un burro y doy patadas do some big kicks. Puedes hacerlo tú también? Yo, yo no sé, pero tú, claro que sí. A ver. Uh, un elefante. Soy un elefante y piso muy fuerte. ¿Puedes hacerlo tú también? A ver, claro que sí. y uh, finalmente yo soy yo yo I am I I'm a person this is me y muevo el dedo gordo del pie puedes hacerlo tú también so el dedo gordo it's your big toe on your on your pie is your big toe can you move it también así claro que sí excelente amigos bueno ya está. Ahora vamos a cantar una canción que aprendí um, y tiene uh, las palabras son pica piedra, pica aquí. Vamos a ver, so, vamos a hacer esto con las manos. Pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma, palma, pica palma. Pica piedra, pica piedra, pica aquí, pica palma. Pica palma, palma. Pica palma. Pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica pica palma, palma. Pica palma. Pica piedra. Pica piedra, pica aquí. Pica palma, palma. Pica palma, pum. Pica piedra, pica aquí. Pica piedra, pica aquí. Pica palma, palma. Pica palma, pum. Y ya está. Muy bien, amigos. Ahora, vamos ahora a cantar. La canción Cabeza, Hombros, Rodillas, Pies. Ya sé que ustedes conocen esta canción en es inglés, digo. Y vamos ahora a cantar la canción en español. Cabeza, Hombros, y después Rodillas, y finalmente Pies. Ok, voy a darme espacio. Necesito un poco más de espacio. Ok, a ver. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Okay, ahora. Muy rápido, muy rápido. Okay. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Excelente, amigos. Muy bien. Ahora vamos a leer un libro que a mí me gusta mucho. Este libro se llama Monstruo Rosa. Y el libro está escrito por Olga de Dios. She's, I love her work. She does some really great illustrations. And she won the Premio Ápila um, Award. She also won the Golden Pinwheel Award. Um, and let's see. It is um, published by Ápila Ediciones in España, in Spain. Okay, Monstruo Rosa. Okay, aquí está. Antes de nacer, ya era diferente a los demás. Look at her. Before she was born, she was already different. Can you see how she's different? She is rosa y muy grande, ¿no? Era rosa. Y los demás eran blancos. So, first of all, she was rosa. Y los demás eran blancos. So their color was just white. They weren't, they didn't have any colors. Monstruo Rosa era grande y los demás eran pequeños. So she was very grande and the others were pequeños, small. Siempre sonreía con cualquiera tontería. She always smiles. Pero a los demás, these guys, Su pico, pico, is their beak, se lo impedía. They couldn't because their beak was in the way. They couldn't even smile. Vivían en un lugar donde todo era de color blanco. Everything was the color of white. El cielo estaba tapado por una gran nube. There's a huge nube that covered the cielo los árboles, las casas, hasta la tierra era blanca. Even the ground was white. Cuando jugaban al escondite, when they played hide and seek, monstruo rosa siempre perdía. She always lost. Why do you think she always lost? Pobre monstruo rosa. Y al subirse a los árboles, when she climbed the trees like all of her friends, Monstruo Rosa se caía. She fell down. Ha, ha, ha. She's still laughing now. Al llegar la noche, se iban todos a sus casas a dormir. Everybody went to their houses to go to sleep at nighttime. Pero, monstruo rosa, en su casa no cabía, así que dormía abrazado a ella. Mira, she couldn't fit in her casa, so instead she slept holding it and hugging it. Y soñaba con descubrir otros lugares. She dreamed about discovering other lugares, other places. Hasta que. Un día se atrevió a buscar otro lugar. Monstruo Rosa un viaje emprendió. So she decided to go on a new trip. Dejó la gran nube blanco, los árboles blancos, las casas blancas y a todos los demás. She left all of this behind. A ver, ¿Qué pasa? Ooh. Monstruo Roja. Cruzó montañas en bicicleta. She went over mountains on her bicicleta. Atravesó el mar en un barco de papel. Y al llegar al otro lado, se lo puso de sombrero. So she went on the mar in her paper boat. And then when she got to the other side, she put it on her head like a sombrero. Recorrió un desierto en el que se dormía durante el día y se cantaba por la noche. She went through a desert where she could sleep during the day and cantar, sing at night. Muy bien. Y pasaron muchos días, muchas noches, muchos días, muchos días, muchas noches, muchas noches. muchos días, muchas noches. Y llegó a un lugar donde sí. Salía el sol. Salía el sol. Dude. Look, there it is. El sol. Finally. A veces llovía. Sometimes it rained. Y también otras veces oh, se veía el arco iris. This is an arco iris. I know you guys know what that is. Con todos los colores. En ese lugar conoció nuevas gentes que eran muy diferentes. In this place she got to know people, and who were very diferentes, very different. Bicho pelota, en lugar de andar, rodaba sin parar. Look, it rolled without stopping. That's instead of walking. El pájaro amarillo podía volar y cantar. Could sing and fly. La la la. El monstruo azul con sus largos brazos, really long brazos, really long arms, daba los mejores abrazos. He could give really good hugs. Y la rana de tres ojos, cuando saltaba a todas partes, miraba. And jumped, he could see with all his eyes, see everything. Reían y jugaban todo el día. They laughed and played all day long. Y por la noche en sus casas dormían. So at night they got to sleep in their house. she actually had a house that was big enough. Agora. Monstruo Rosa en este lugar quedó This is where she decided to live and she never stopped smiling. And she has a sign here that says, Bienvenidos, because look, all of her amigos are coming to visit, yes. Bueno amigos, ahora vamos a cantar, no, digo, vamos a, sí, vamos a cantar uh, la canción Los Pollitos Dicen. Esta es una canción tradicional y um, the version I'm going to sing I heard sung by José Luis Orozco. Los Pollitos. So these are our little pollitos, the beaks, the picos, going up and down because they're hungry. Tienen hambre. Ok, ¿qué viene? Los pollitos dicen... Pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo y le está comida. Pío, pío, pío. Los pollitos dicen: Pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo y les da comida, pío, pío, pío. Ahora muy rápido, los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo y les da comida, pío, pío, pío. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer una dinámica que aprendí hace años en Perú. Um, this is a dinámica that I learned many years ago in Peru um, and it's it's called un cazador, which means a hunter, and it's basically the same idea as um, going on a bear hunt. Pero en esta en este dinámica, um, instead of finding an oso, a bear, we're gonna find a tigre. Tiger. Okay, so follow along with me. Um, and I'll tell you first, the cazador, the, the hunter, leaves his house and closes the door. Then he walks through the forest like this. Then he goes by a bridge, pasa el Puente. Then he goes through a cornfield, Maisal. And then he gets to the Monte Alto, to the big, tall mountain. <gasps> He sees the tigre, and so then he has to go back to the cornfield, he has to go over the bridge really fast, and he has to run through the forest, get back to his house, and close the door. So we'll see if we can all clap at the end together. Okay. Un cazador sale de su casa y cierra la puerta. Comienza a caminar al bosque. El puente cruza el maizal, llega al monte alto. <gasps> Casa y cierra la puerta. Comienza a caminar al bosque, pasa al puente, cruza el maizal, llega al monte alto. Y ve un tigre. Cruza el maizal, pasa el puente. ¡Corre a su casa! Y cierra la puerta. Excelente. Bueno, ahora amigos, ya es la hora. Entonces vamos a despedirnos y al despedirse vamos a cantar dos canciones. La primera canción. Se llama Adiós hasta luego y la segunda canción es Adiós. Bueno, Adiós, <laughs> aquí viene. Uh, we're gonna go like this with our hands and our legs. Adiós hasta luego, Adiós, Adiós. Ha sido lindo verlos. Adiós, Adiós hasta luego, Adiós. Amigos. Adiós y nos vemos el mes que viene. Chao. See you next month. Adiós.